¿Cuál es tu principal virtud como futbolista? Pues yo digo que la entrega. Digo, no puedo decirte que soy bueno para eso, bueno para el otro, pero la entrega y mi dedicación, que es lo que me han sacado a flote. ¿Tu obsesión en lo profesional? Pues todavía tengo la ilusión de llegar a Primera División, ¿no? De volver otra vez a Primera División. Y qué mejor con Zacatepec, ¿no? Somos cañeros y vamos a sacar esto adelante. Bienvenidos una vez más a Zacatepec en el alma. Mi nombre es Elena Montes y esto es lo que veremos hoy. Fútbol es pasión. Fútbol es entrega. Entrega. Fútbol es amor. Fútbol es Zacatepec en el alma. No te despegues de Zacatepec en el alma. Tendremos información muy interesante. El gran goleador Jaime Turbo Ríos nos platica en una entrevista sus experiencias con la afición y el amor que tiene por Zacatepec. Afortunadamente fui delantero, metí muchos goles y creo que eso es lo máximo para uno, no para un jugador, el gol, ¿no? Que es la jugada final. ¿Quieres conocer el trabajo de los utileros de Zacatepec? Ellos muestran qué hacen antes, durante y después de cada partido. Unidos es mejor. Los peludos, la locura y la sangre cañera unen sus voces en apoyo a Zacatepec. A los cañeros nos queda claro que la unión hace la fuerza. Es por eso que los peludos, sangre cañera y la locura se han unido para poder apoyar a nuestro equipo. Pues nos encontramos con Ulises, Hugo y los dos José Luis de sangre cañera y de la locura. Y nos van a platicar por qué han decidido unirse. Mira, más que nada no es unión, la sangre cañera sigue siendo independiente en su manejo, la locura también. Lo único que estamos tratando de mandar es el mensaje a los jugadores y a la afición, que si entre nosotros estamos unidos, ellos en el vestidor se unan. Lo que queremos todos es que el Zacatepec triunfe y es el mensaje, que todos debemos estar unidos. ¿Qué opinas sobre esto, Ulises? Pues nosotros no estamos ahorita, en ese partido nos vamos a unir. No nos vamos a unir, nos vamos a juntar porque somos dos barras diferentes, pero con el afán de apoyar un poquito más al equipo y hacerle la presión más al directivo, porque queremos ver un resultado más claro con los jugadores. Y por estar, si nos dan la disponibilidad de ponernos atrás de la banca, pues podemos tener más chance de hablarles, gritarles, a motivarlos. Sí, simplemente para que vea el director que la presión siempre está ahí y nunca lo estamos dejando apoyar. De repente hay momentos en el partido que quisieran meterse a gritarle al jugador cuando está tirado. Vamos, levántate. Pues en esos momentos es transmitirle las ganas que muchos de nosotros tendríamos de pararlo, de darle ánimo, de pedirles que no entren a jugar. Nosotros no queremos jugadores, nosotros pedimos aquí guerreros. Una vez lo pusimos muy claro en el Face, que no queremos gente que entre a tocar un balón, gente que entre a comerse el balón, a sacarle brillo a la camisa, que dejen todo en la cancha. También los peludos se unen a ustedes. Estamos haciendo este tipo de, podríamos llamarla alianza para este partido, porque
Zacatepec necesita estar unido para el sábado. No hay de otra. Tenemos que ganar y yo creo que toda la afición tiene que existir un solo grito, que es Zacatepec. Perfecto, Hugo, ¿qué le quieres decir a la afición? Pues que vaya a apoyar como todos los que estamos aquí para que el equipo se sienta más, con más ganas y le eche más ganas, porque es lo que le falta, más amor por la playera. Y que se acerquen también, por supuesto, con las barras a apoyar al equipo Zacatepec, ¿no? Porque vamos quizá de otro lugar, que no venimos a los ensayos y todos, podemos apoyarlos, ¿no? Claro que sí, mira, nosotros en algún momento, cuando teníamos el equipo en ascenso hace años, llegábamos a ser hasta 300, 500 gentes en la tribuna de Sol. Igual nosotros invitamos a todo mundo, esto es familiar. Su servidor va con sus papás, yo voy con mi esposa, con mis hijos. Esto es totalmente familiar, es apoyo al equipo. Por supuesto, ¿algo más que le quieran decir a la afición? Que estén con nosotros y con el equipo el sábado, apoyando todo, en todo momento, esperemos el triunfo. Pues que los esperamos el sábado en el estadio, o sea, hay que pintar el estadio de verde y blanco, porque es el equipo de Morelos. Y más que nada, pues no hay que dejar de apoyar al equipo, porque este sábado le pegamos a San Luis. Ahí está la invitación para que vayamos a apoyar al equipo emblemático de Morelos. De cada 10 leen Diario de Morelos, el periódico de la familia morelense. Suscríbete al 362-0224. Todo el poder del amor. El poder de dar lo mejor. Todo el poder. El poder de las frutas kamikaze. ¡Refréscate con Boing! ¡Boing! ¡Brutalmente delicioso! Mantente conectado a launión.com.mx. Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter, arroba Unión de Morelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito, y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte, lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Para nosotros es un verdadero honor presentarles una vez más la sección de La Leyenda Cañera. En esta semana tenemos a Jaime Turbo Ríos. Silver Sport presenta. Trayectoria. Jugué del 82 al 2000. Me fui a equipos, después no, fui a Cruz Azul en el 88, fui a Querétaro en el 93, a Toros Neza en el 98 y todos los demás años en el Zacatepec, 15 años. El gol.
No tengo el dato bien, pero entre 150 y 200 goles. La jugada final no es lo máximo, no el gol. Afortunadamente fui delantero, metí muchos goles y creo que eso es lo máximo para uno, no para un jugador. El gol, ¿no? Que es la jugada final. Debut. Y a los 17 años ya estaba jugando en Zacatepec. Gracias a Dios debuté y ya a los 17 años ya estaba jugando en Zacatepec, en primera división. Debuté y fuimos campeones en el año 82-83 y después ya estuve jugando en primera división. Afición. La afición siempre es una afición que exige, pero es una afición muy bonita porque quiere equipos de primera. Es una afición muy bonita que exige. ¿Y qué se le puede decir? No, ahorita creo que no está yendo mucho afición a ver al Zacatepec porque pues no ha dado resultados en primera, en segunda, la mayoría no son de aquí, pero creo que hay que apoyarlo y ojalá apoyándolo el equipo pueda tener buenos resultados. También nos exigían, claro que sí, así como también nos aplaudían, también nos regañaban y creo que eso era también para memorizar, ¿no? O sea, tenían razón ellos y para que uno también se pusiera más a las vivas. En aquel tiempo era muy bonito, o sea, siempre pues eran a todos, ¿no? Pero más a uno como goleador y uno siempre tiene que ser humilde y creo que eso era importante. Por eso tengo mucha amistad con la gente porque desde que yo jugaba y ahorita que no juego, siempre me ha gustado ser humilde. Pues me saludaban, me pedían el autógrafo, querían tomarse una foto y uno con mucho gusto lo hacía. Creo que es lo máximo, ¿no? Ese es el resultado del esfuerzo de uno en la cancha. Amor cañero. Y me gustó mucho Zacatepec porque es un equipo de tradición. Fue un equipo campeón en sus años, fue un equipo que sacó muchos jugadores a la selección y es una tradición aquí en Morelos. Creo que Zacatepec es lo mejor que hay, ¿no?, en fútbol, y ojalá ahorita la Zacatepec de ascenso pues pueda ser un buen equipo, primero salvarse del descenso y después lograr algo más. Retiro. Pues dejarlo después de 18 años, estar jugando, estar concentrado, estar viajando y todo eso, lo difícil fue dejarlo. Y bueno, todavía uno se acuerda de aquellos tiempos, pero pues ahora hay que ver a los que vienen ahorita. Ya estaba cansado, a lo mejor me dolía un poco mi rodilla, todavía podía haber jugado 2 años, pero creo que ya me había cansado, ya quería estar con mi familia y fue por eso que me retiré a la edad de 34 años en el año 2000. Pues bien, porque también querían ellos que conviviéramos más y creo que esa fue la decisión, ¿no? Convivir más después de 17, 18 años, estar saliendo, estar fuera de ellos, pues fue algo importante y eso fue que la decisión. Soy Jaime Ríos Morán y llevo a Zacatepec en el alma. Silver Sport presentó. Día a día vemos a los jugadores en la cancha, pero no sabemos el esfuerzo realizado detrás. Los zapatos, las agujetas, las vendas, las medias. ¿Qué les parece si vamos a ver una pequeña cápsula con los utileros del equipo cañero? Pullman de Morelos presenta. Sí, mira, yo soy Miguel Fonseca, soy el utilero, encargado de utileros. Mis compañeros está Álvaro, Caudillo, son los que nos apoyamos entre los tres para que los muchachos tengan todo, ya sea en los entrenamientos o en el partido. Nosotros aproximadamente llegamos 3 horas antes de que comience un partido. El vestidor está, no hay nada, entonces nosotros empezamos a acomodar lo que es todo lo del partido, short. La playera debe estar colgada, sus espinilleras, sus zapatos, toalla, sandalias. Para que no haya falta ningún detalle, también los balones, tanto se pone un trabajo en la cancha con el que se va a calentar. Antes de empezar a calentar, pues los muchachos aquí están echando relajo. Nosotros estamos al pendiente de algo que les pueda hacer falta. Si no están a gusto con unos zapatos, con unos tines que les molesten o algo, pues así estamos nosotros al pendiente. También cuando empieza el partido, nosotros tenemos que estar aquí en el vestidor por si algo llega a pasar, que afortunadamente nunca nos ha pasado nada de que alguien sangre y se tenga que cambiar la playera. Uno debe de estar ahí arriba al pendiente por si llega a pasar, nos echa un grito y ya cualquiera de los dos busca la playera de repuesto, el short, o si se le rompió, o si sus zapatos no están no se siente cómodo con ellos. Prácticamente eso es lo que se hace en el transcurso del partido. Al final del partido, los muchachos dejan su ropa en el suelo y nosotros posteriormente pasamos
a recogerla, al igual los zapatos, las toallas, todo, entonces para que quede el vestido otra vez lo más limpio posible. Sí, mira, pues consiste en acomodar lo que son playera de calentamiento, licra, tines, shorts, la playera de juego. Nos toca a nosotros planchar lo que viene siendo el número y el escudo, poner las toallas, las espinilleras, los zapatos, que ellos son, se encargan ahí de bolear. Entonces también por ahí tenemos que inflar los balones, más que nada para el partido, tener listo para el portero lo que son sus guantes, su pants, los guantes, el pants, las licras para interiores, vendas. Entonces los zapatos tienen que estar bien boleados para que el jugador se sienta cómodo a la hora del partido y no esté pensando de que te hace falta algún instrumento para el partido. Entonces, previo antes de un partido, nos toca lavar los zapatos, bolearlos, nos toca acomodar la ropa para llegar aquí al estadio y ya tenerla todo listo. Los balones tenemos que calibrarlos, la federación nos da ahí un aproximado de cómo deben de estar. Las vendas también tienen que ser nuevas o para los partidos, usadas para los entrenamientos. En sí, yo soy el masajista del equipo, pero parte de la ayuda que les doy a los muchachos de utilería es preparar el agua para los partidos. El agua y el Gatorade para la hidratación de los muchachos. Miguel Ángel Caudillo, Santa María. Soy el encargado de poner el circuito de entrenamiento para el previo al juego, el calentamiento del equipo, de los jugadores que van a iniciar. Eso es en lo que prácticamente consiste lo de nosotros, que el jugador se sienta cómodo, que llegue al vestidor y que no le haga falta nada. Pullman de Morelos presentó. Mantente conectado a launion.com.mx. Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter @UniónDeMorelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Del amor. El poder de dar lo mejor. Todo el poder. El poder de las frutas kamikaze. Refréscate con Boing. Boing. Frutalmente delicioso. De cada 10 leen Diario de Morelos, el periódico de la familia morelense. Suscríbete al 3620224. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito, y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte. Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo.
Despierta, gigante, despierta. Los cantos de tus seguidores, aunque por mucho tiempo has estado casi dormido, no han dejado de escucharse, no han dejado de retumbar en cada espacio donde aparece tu nombre. Fuiste cultivado entre surcos de caña y ahí creciste. Te hiciste grande bajo los incesantes rayos del sol que por muchos años fueron tus aliados, tus cómplices, el jugador número 12. Despierta, gigante, es el sonido del latido de muchos corazones y estábamos seguros que la noche del sábado, aún con un clima frío, ante un majestuoso estadio centenario, frente a tu gente, era hora de despertar. Los primeros minutos transcurrían y el mohicano de la franja verde se acercaba una y otra vez, impulsado desde el cuadro bajo del equipo a la portería de un San Luis que venía herido. Orozco, con su ya emblemático 5 en el dorsal, desde su banda izquierda asistía de balones una y otra vez a Rafael, a Olascuaga y por supuesto al mohicano Yair García, mientras que Pires no dejaba de recuperar balones. La tarea comenzó a dar sus frutos y fue el minuto 10 del partido cuando los nuestros robaron el balón y a pase filtrado sobre Yair García, este quedó frente al portero y mandó el balón al fondo de las redes, en el rincón derecho del marco de un Alfonso Blanco, quien ya presentía que la noche del viernes el gigante despertaría. Ese primer gol lo gritamos todos, lo sufrimos todos, pero también lo disfrutamos todos. Minuto 50 transcurrido, de nueva cuenta la banda izquierda de nuestro equipo tomó el balón y en un desborde del brasileño Rafael Santiago logró enviar un centro que apenas rozó de cabeza a García para que desde atrás llegara el jovencito Lascuaga y el centenario una vez más retumbó. El gigante ha despertado. Para entonces, los nuestros habían hecho valer su localía y mantenían diezmado al rival. Sin embargo, el San Luis daba destellos de querer acercarse a los nuestros. Casi al minuto 10 del segundo tiempo lo logran, pero Mario Rodríguez dio muestra de su experiencia y con una chica impidió ahora dar a su meta. El sonido en la tribuna principal no cesaba y las llegadas de los nuestros tampoco. Así, cuando parecía estar cerrada la media cancha en una genialidad de brasileños y mexicanos, el mohicano García quedó frente a Blanco, quien detuvo el balón con la mano fuera del área, lo cual se convirtió en tiro directo. La expulsión del portero rival y la posibilidad de aumentar el marcador a nuestro favor. Los nuestros arengaban una y otra. Era la noche del gigante, era nuestra noche, la noche cañera. Y al 78, el 10 brasileño Rafael Santiago, como impulsado por Dios, se quitó a varios hasta que fue derribado dentro del área por Rodrigo Vera. Todos gritamos el tercero y la noche comenzaba a oler a goleada. Todos pedíamos el cuarto gol, pero un descuido defensivo acercó a los rivales con gol de Murguía. Despierta, gigante, despierta. Cañeros te gritan y no cesan. Nuestra alma late y no deja de latir, pero te queremos despierto. El dulce de tu sangre, la fuerza de tu caña nos mantiene vivos. Desgraciadamente este programa ha llegado a su fin, pero no se les olvide seguirnos en redes sociales, Zacatepec Alma TV. Y también no se les olvide tener cada martes a Zacatepec en el Alma. Comosa presenta.
los cañeros nos queda. En Zacatepec nos queda claro que todos unidos es mejor. No, espérame. ¿Que la unión es la fuerza? ¿Algo así? Estuvieron juntos. Es por eso que la loca. Me emociono harto. Sí, se me eriza la piel. No, vamos, levántate. ¿Mande? Más que. Esta vez tenemos a Adolfo. ¿Adolfo? ¿No me veo? No, de hecho está apagado tu luz. No se les olvide seguirnos en nuestras páginas, en las redes sociales. Pero no se les olvide seguirnos. Equipo. ¿Y eso por qué? Lo sentí aquí, cerquita. Comusa presentó.